Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, nuevo encuentro con la actualidad periodística y política aquí en Sin Hilo, desde hace 8 años que compartimos una horita y algo más cada miércoles por la noche con la actualidad. Y por cierto que este año todo está dado para que hablemos habitualmente del tema electoral. Ya que nos metemos en este tema, que va a ser, como siempre decimos, el leitmotiv de este año 2019, demos algunos datos. Hace muy pocas horas atrás ya fue informado el Tribunal Electoral Municipal de las precandidaturas a intendente que van a estar compitiendo en las próximas PASO. En ese ámbito se ha duplicado la cantidad de extranjeros que están empadronados para justamente ejercer su derecho a voto el próximo 7 de abril, siempre hasta la categoría intendente. El lugar estaba por definirse, pero hay grandes posibilidades de que sea la Escuela de Pesca y haya 5 mesas en este turno electoral para que los extranjeros puedan emitir su voto. Serán 9 los candidatos que van a estar compitiendo, 9 precandidatos en realidad. Hay paso solamente en 2 fuerzas políticas, en Cambiemos y en el Frente Patriótico Chubutense. Sí, en el primero de los casos, en Cambiemos, 2 de los competidores estuvieron aquí la semana pasada, Claudio Tortorielo y Guillermo Ebenekent, acompañados por sus candidatos a viceintendente. En tanto que por el Frente Patriótico serán 4 los que estarán compitiendo allí, el caso de la fórmula Camino a Sandoval, el caso de la fórmula Marcilla Pascuarielo Hijo, el caso de la fórmula Leslie Roberts Alejandra Tolosa y Luis Catalán y Estefanía Aguirre. Los otros precandidatos que igual deben atravesar las PASO, recordemos que las PASO exige un piso, un mínimo de votos para poder seguir en carrera hacia la próxima elección. Gustavo Sastre, Noelia Corbalán por Chubut al Frente, Maxi Mancini por el Polo Social y se agregó hace unas horas atrás Néstor Fernández del PITCH, del partido que también va a competir en las próximas elecciones PASO. En los próximos programas vamos a puntualizar ya con rostros, quizás hasta haya selección de colores para la boleta en la próxima elección, se estén definiendo esos aspectos que fija también el cronograma electoral y el número de listas, ya que en Cambiemos en el Frente Patriótico estamos hablando de un frente y obviamente no llevan el número de lista de los partidos que integran dicho frente electoral. Pero bueno, esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo de los próximos programas. El próximo 8 de marzo es la fecha que el cronograma electoral impone para el comienzo de las campañas. Uno entiende que tiene que ver con las campañas públicas, los medios de comunicación. Ya la actividad en redes sociales es muy intensa de comunicación, de propuestas, de imágenes. Hay una actividad muy, muy intensa en redes sociales y también de, bueno, respuestas, de algún tipo de mensaje. Empieza a tomar color y empieza a tomar ritmo la campaña política, ya instalada, obviamente y definitivamente, en redes sociales. Obviamente que no son los únicos temas que están dando vuelta en la agenda periodística, los temas institucionales también, y hay 2 que vamos a subrayar. En principio, el acuerdo docente que se suscribió la semana pasada y que empieza a alejar las posibilidades de un inicio de clases con complicaciones para la semana que viene. Está fechado el 6, el comienzo de clases, y hay definiciones en marcha en cuanto a auxiliares de la educación. De cualquier manera, el sector que lidera Edgar Don Panera ya ha anunciado medidas de fuerza para la semana que viene, en tanto que el de Guillermo Quiroga estaba cerca de establecer un acuerdo. Hay un dato que a mí me llamó la atención por parte de los gremios estatales. No le tienen demasiada confianza a los índices que se utilizan para formular esa suma de inflaciones mensuales y que finalmente se aplica a la denominada cláusula gatillo, ¿no? Un aumento automático cada una determinada cantidad de tiempo. Y efectivamente, es ahí en auxiliares donde podría haber definiciones en estas horas, si no es que las hubo mientras estamos en el aire. Y otro dato que me parece importante subrayar, el ministro de Gobierno Federico Mazzoni ha recusado al juez en lo laboral Koenig de Trelew, donde presentaron una medida cautelar a aquellos detenidos y que están algunos en prisión efectiva, otros en prisión domiciliaria, por delitos contra la integridad sexual. Están en el REDIS, que es un registro donde efectivamente aparecen, pero la intención del gobierno era
realizar, poner a disposición del público la identificación de los rostros y los lugares donde están o los delitos por los cuales están detenidos y con sentencia. De los detenidos, 45 están en una situación de prisión morigerada. Esto es o domiciliario, con salidas transitorias, con tobillera electrónica. Y bueno, el Ministerio de Gobierno o el propio Mazzoni ha recusado al juez Conin para seguir adelante con este avance en la idea que se ha propuesto el gobierno. Algunos títulos que nos gusta destacar en la apertura del programa, que nos parece importante mantenerlos en la agenda. Ya les cuento con quién vamos a estar conversando en el día de hoy, en un instante, Claudio Blanchard, jefe de gabinete de asesores del gobernador Arcioni, del Poder Ejecutivo Provincial. Va a estar conversando de varios temas, institucionales algunos, otros tienen que ver con la situación política, la próxima campaña. Y luego dos candidatos, una mujer y un hombre, que son de Puerto Madryn y que están también propuestos para como precandidatos a gobernador. El caso de Gloria Sáez, del PO, y el caso de Oscar Petersen, del Socialismo. Con ellos conversaremos a lo largo de esta edición que comienza con entrevistados después de la pausa. Canal 12. La realidad del deporte, la política, la economía, la cultura. Siguen en el 12 con la misma consigna: calidad periodística y amplitud de opiniones. Por eso nos siguen eligiendo. Porque contamos lo que pasa y por qué pasa. Nuevo diseño escenográfico, nuevas secciones y en todo, una sola constante: dar lo mejor de nosotros a lo mejor que tenemos. Nuestros abonados. Canal 12. Cumplimos 20 años trabajando en equipo, con pasión y respeto, confiando en cada decisión y aprendiendo de cada experiencia. 20 años de sueños cumplidos. Vos también sos parte. Grupo Caleta, cumpliendo 20 años. Existen muchas maneras de disfrutar. Gaseosas Madryn te propone descubrir un nuevo horizonte, una nueva experiencia. Vinoteca Buena Cepa, para que todos los sentidos puedan encontrarse con las mejores bodegas del mercado. También regalos empresariales y una atención personalizada. Vinoteca Buena Cepa, San Martín 778. Teléfonos 447-2825 y 447-1783. Nuestra dirección en las redes. Comunicate. Comunicate. Canal 12 Web. Opiná. Opiná. Canal 12 Web. Informate. Informate. Canal 12 Web. Nuestra dirección en las redes. Canal 12 Web. Canal 12 Web. Bien, iniciamos este bloque de Sin Hilo, lo hacemos en compañía de Claudio Blanchard, es el jefe de gabinete de asesores del Poder Ejecutivo, que conduce obviamente Mariano Arcioni. Claudio, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Ariel. Gracias por estar aquí. En principio quería conocer un poco el ámbito de acción de una jefatura de asesores. ¿O es una especie de asesoramiento político de gestión? Y vocero también, ¿puede ser? Eso se ha sumado últimamente. Ah, no era el cargo, no era lo pensado. No era lo pensado. El asunto es acompañar a un gobernador que ha tenido la enorme capacidad de refundar su pensamiento, porque es un hombre que viene del sector privado y pasar con la velocidad y la violencia con que tuvo que pasar
de una situación de ciudadano común a ser hoy el ciudadano del cual dependen las decisiones más importantes de la provincia. Y en ese trabajo se ha requerido reformular muchísimos aspectos en su pensamiento y en su acción, y en ese sentido ha requerido de que lo acompañe, fundamentalmente a ayudar a consolidar una mirada de mediano y largo plazo en la provincia, con un eje fuertemente centrado en el desarrollo, con un mecanismo de abordaje de la gestión pública desde una perspectiva integral, un abordaje integral, es decir, terminar con la lógica de los compartimentos estancos de distintos ministerios y llegar al territorio con perspectivas múltiples para enfocar los problemas y darle solución. Y el sentido práctico es acompañarlo en arrojar luz en las decisiones de carácter estratégico, ¿no? Y me parece que esta es una de las nuevas perspectivas de la política en la provincia del Chubut, tener un gobernador que no solamente piense en la coyuntura, sino tenga la capacidad de plantear soluciones a la coyuntura, pero también entendiendo el impacto de mediano y largo plazo. Eso es algo totalmente nuevo. La provincia del Chubut claramente ha estado a lo largo de su historia corriendo detrás de la coyuntura, corriendo detrás de los problemas. Pero ¿esto qué hace? Cuando nada es prioridad, todo es prioridad. Cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Y lo urgente te tapa lo necesario. Si uno analiza, por ejemplo, que hace 111 años, buscando agua, se encontró petróleo, el petróleo se procesa fuera de la provincia del Chubut, en Ensenada y en Campana. No resolvimos el problema del agua, aún en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Entonces, ¿qué ha pasado? Esto te demuestra que el día a día se lo comió al dirigente político en la provincia del Chubut, y yo creo que no hemos tenido una estatura realmente importante en materia de visión política y de construcción de un proyecto político chubutense. Y estamos frente a la oportunidad con una persona joven, con una persona que tiene un empuje fenomenal. Todos los chubutenses, si analizan lo que sucedía hace un año en la provincia del Chubut y ven lo que es hoy la provincia, se dan cuenta que algo pasó. Porque, como decimos con Mariano, solo con la verdad se construye, y decimos la verdad. Hace un año, propios y ajenos le tiraban con lo que tenían en la mano. Y todos apostaron a que, este viene de la actividad privada, no sabe nada de política, y demostró claramente que sabía mucho más de política que aquellos que decían sé de política. Claudio, bueno, voy a ir a una pregunta que tiene que ver con lo coyuntural, pero que tiene incidencia política. La semana pasada se habló mucho de la asunción de Raquel Das Neves como ministra de Familia. Los medios por lo menos así lo mencionaron. Al mismo tiempo era una etapa de cierre de listas donde las combinaciones eran variadas y demás. Sí. ¿Hay algo de cierto? ¿Va Raquel Das Neves al Ministerio de Familia? No. ¿Nunca existió esa posibilidad? No. Yo la desconozco si existió. Realmente entiendo que ha sido un trascendido. Y un trascendido de esa naturaleza claramente genera el revuelo que generó. Yo quiero dejarlo simplemente en el ámbito del trascendido. Todos conocemos que en los tiempos electorales las operaciones de prensa giran para un lado, para el otro, sí, corren para arriba, para abajo, y se genera cualquier tipo de información. La ministra Saunders. Saunders está plenamente ratificada. El ministerio funcionando con toda la fuerza que tiene que funcionar, y no hay la más mínima perspectiva de cambio de funcionarios en el gabinete, no hay perspectiva de cambio de ministros, nada. Así que, bueno, descartado. Porque eso, digamos, tiene un impacto en lo político electoral, digamos, un Das Neves cerca de Arcioni. Nunca pasó, nunca reunió, por lo menos no son de tu conocimiento. No, con la señora jamás se reunió. Hablabas de compartimentos estancos que habían y que la idea es que no los haya más. ¿Qué pasaba en ese gabinete cuando llegaste y qué pretende Arcioni que empiece a pasar?
Yo creo que las formas de hacer política sobre la base de liderazgos fuertes, lo que genera necesariamente una perspectiva radial en los procesos de toma de decisiones. Es decir, hay un centro que toma las decisiones y que puntualmente establece definiciones que otros ejecutan. Es una lógica verticalista y a mi juicio muy autoritaria. La perspectiva de Mariano Larcioni es completamente distinta. Él es un hombre muy horizontal y lo que ha empujado es que los ministros tengan la capacidad de tomar decisiones, tengan la capacidad y la libertad de proponer, de definir, de criticar, de establecer diálogos y de abordar conjuntamente el territorio con otros ministerios. Y se ha trabajado en una dinámica realmente muy positiva, porque así es Mariano. Mariano es un hombre muy pluralista, no le tiene miedo a la disidencia, no le tiene miedo al que piensa distinto, no establece un pensamiento único y no es un gobernador con el dedito parado. La comparación inevitablemente es con su antecesor, con Das Neves, que tenía otra forma de manejar la política. La comparación es con la política vieja, digamos, es el tono de la política argentina. Vos fijate cuál es el contrasentido en términos constitucionales. Somos una república federal y en la práctica funciona en forma muy unitaria. Y me parece que la visión extremadamente de corto plazo de los políticos en la provincia del Chubut ha hecho que, digamos, nunca hemos podido saltar del unitarismo al federalismo teniendo una posición chubutense, muy fuertemente chubutense, frente a esta situación. Entonces, el planteo de Mariano Larcioni es muy claro en este sentido. Tenemos que construir un Chubut, uno, terminarla con esta historia de los regionalismos, que no le hace absolutamente bien a la provincia, y comenzar a posicionarnos entendiendo que los problemas de la provincia del Chubut muchas veces se generan afuera por impericia de adentro, y tenemos que plantarnos frente al otro que no es el chubutense, que por culpa de los propios chubutenses estamos sosteniendo un modelo extractivo y de saqueo en materia económica que no nos hace despegar, ¿no? Estás hablando también de un cambio de matriz productiva, digamos. Absolutamente. No ser tan petróleo dependientes. Absolutamente. Acá tenemos. Se mueve el barril y estamos en problemas. Estamos en el horno con papas fritas, ya nos ha pasado, ¿no? Es muy curioso, pero si bien somos la provincia que tiene mayor agregación de valor, por ejemplo, en materia de pesca, seguimos siendo muy Mar del Plata dependientes o muy de empresas extranjeras en materia de agregación de valor. Si uno mira, por ejemplo, el tema de la lana, se procesa en Entre Ríos. Si uno ve el aluminio, se procesa en Buenos Aires. Los procesos de agregación de valor no están en la provincia porque somos una provincia extractiva. Y en ese sentido, Mariano Larcioni tiene la mirada muy clara, donde es necesario reconvenir la matriz productiva de la provincia y sentarnos a dialogar en este año 2019, que es el año, debe ser el año de las definiciones estratégicas, para ver hacia dónde vamos. ¿Eso qué implica? ¿Renegociar contratos petroleros? ¿Empezar a hablar de la minería ya en otro nivel, digamos, de discusión? ¿Cómo? Son dos temas que hoy están en la agenda, pero, digamos, ¿este año va a pasar o es parte de la campaña electoral? Quizás están en la agenda de lo que sería lindo discutir para ver el lío que se arma. Sí, sí. Pero en principio, cuando nosotros estamos hablando de revisar la matriz productiva, no tiene que ver con renegociación de contratos, sino tiene que ver cómo podemos hacer para reconvertir la matriz energética y reconvertir la matriz productiva para agregar valor en la provincia. Uh-huh. Bueno, eso depende. Necesitamos leyes, legislación. Sí, estamos y trabajando. Y servicios. Estamos trabajando muy fuerte en ese sentido, en preparar una batería legislativa donde pudiera sostenerse un proyecto productivo para la provincia con mirada de mediano y largo plazo.
En consenso con los actores que importan en este caso, que son los empresarios, el sector privado, los sindicatos, conjuntamente con el Estado, y redefinir este rumbo. Vuelvo a temas de macro a micro, ¿no? Sí. Por ahí pivoteamos sobre los dos temas. Uno de hoy y de ahora, que es la situación de ATE, en la discusión de auxiliares de la educación. ¿Cómo va a manejar? ¿Cómo está manejando el gobierno dos sectores enfrentados que tienen, digamos, representan a sectores iguales? ¿Cómo lo va a manejar? Con mucha simpleza, con diálogo. Hoy tenemos el sector Lompanero y el sector Quiroga, para ponerlo con nombre y apellido. La realidad es que la legítima representación de las regionales en materia sindical hace que los que tengan la voz cantante desde el punto de vista jurídico y capacidad de firma y de generar convenios de parte son los seccionales. Hay un litigio que se ha judicializado entre un sector y otro por las titularidades, y el Estado provincial en este esquema no quiere entrar. Y lo importante es dialogar con todos. Va a conversar con los dos sectores. De hecho se está haciendo. Y hoy la resolución entre LEU acerca del diálogo por auxiliares, especialmente de la seccional Comodoro Rivadavia, va rumbo al cierre y va muy bien. Y van a tener una respuesta formidable por parte del Estado. Porque esa es la actitud que tiene el gobernador. Una de las cosas que se ha definido con mucha claridad es que no hay lugar más para el conflicto en la provincia. ¿Qué pasó cuando asumió Arcioni y en ese periodo? ¿De dónde viene ese conflicto tan que hace un año lo estábamos contando en estos mismos espacios, digamos? Una mala decisión de estrategia. ¿Qué pasó que pasó lo que pasó? Digamos, para que no se repita, claro. Ahí va la pregunta. Pasó lo que pasó porque hubo actores interesados en que pase lo que pase. Y los sindicatos se dieron cuenta que del Estado provincial solamente encontraban buena fe. Y si uno ve lo que pasaba el año pasado, que teníamos la mitad de las escuelas tomadas. ¿Se buscó la renuncia de Arcioni? Uno mira hacia atrás, ¿no? Yo creo que claramente se empujó, pero que no te quepa la menor duda. Y yo puedo rescatar ahí al Arcioni dirigente político que se construyó a los golpes, a un hombre digno. Viste que últimamente hay algunos candidatos que hablan de la dignidad como si fuera su patrimonio. Uh-huh. Yo vi a un hombre digno sin necesidad de hacer alarde de la dignidad. Un hombre que dormía extremadamente poco durante meses y llegaba a la oficina con los ojos rojos de no dormir, diciendo cosas que se le habían ocurrido para avanzar y ordenar y equilibrar y salir del conflicto en toda la provincia. Y siempre decía diálogo, diálogo, no al conflicto, no respondamos, sigamos para adelante, tenemos que demostrar con el ejemplo. Y se logró. Y uno puede verlo, por ejemplo, en los cierres que se hicieron con los 5 sindicatos de salud, que se recategorizaron más de 4.500 trabajadores sin ningún tipo de problema, en diálogo. Se han incorporado muchísimos empleados precarizados por más de 10, 15 años, gente que cobraba a través de facturas o tenía contratos temporales, que era una barbaridad. Hoy hemos resuelto las situaciones de más de 1.000 empleados del sector de educación. Se han titularizado 1.000 cargos como nunca en la historia a través de asambleas públicas, conjuntamente con el sindicato. Todos los sindicatos docentes han encontrado en el Poder Ejecutivo un ambiente propicio. Y si uno mira las noticias nacionales, podemos ver claramente que solamente 5 provincias pudieron lograr lo que nosotros logramos. De las 3 que empiezan una Chubut la semana que viene, ¿empiezan el 6? Esa es la idea, eso queremos y así queremos lograr demostrar que
hay otro tono en la provincia del Chubut, en la dirigencia de la provincia del Chubut, y la dirigencia es toda, la dirigencia sindical, la dirigencia empresarial, y todos tienen que poner su granito de arena para que desentona. Estemos bien, ¿no? ¿En ese tono? Y siempre hay alguno que desentona. ¿Se peleó fuerte con Linares? Político. No, yo no me peleo con el señor intendente. Certificó no sé, de defunción, ¿no? Leí yo por ahí, firmó la defunción, ¿puede ser? ¿Qué dijo? Pues me parece que leí. Por ahí. Claramente. Tengo una memoria. Yo creo que el señor intendente lo que firmó es la defunción de la vieja política, porque fue un hecho tan vergonzoso y tan triste para la institucionalidad, que yo creo que no está bien que una persona tome para sí, desde el conflicto, una representatividad en términos de conflicto que no le corresponde. La representatividad debe hacerse en forma respetuosa. Después que haya habido baile, que haya habido fiesta, que haya habido cantantes, bueno, forma parte de una fiesta. Pero eso no es la fiesta central. La fiesta central es cuando las autoridades demuestran a la ciudadanía la jerarquía que tienen que demostrar. Y esta es una de las cosas bochornosas de la provincia del Chubut, la falta de jerarquía en la política, el lenguaje vulgar, la descalificación sistemática. Alguien dice algo y salen 20 esbirros por atrás a matar a esa persona porque lo manda el otro. Esas cosas. ¿Ese va a ser el escenario de esta campaña? No, claro. Es muy probable. ¿Qué escenario observa? Pero mira, yo creo que una de las cosas más interesantes de las épocas electorales es cuando se plantean las operaciones de prensa y los conflictos. Y estamos viendo que eso sucede, pero ¿quién lo genera? Y lo genera el tipo que está dando el manotazo ahogado. Digamos, cuando ve que la cosa no va, te quiere generar un problema porque no tiene otra cosa que promover más que el problema, más que el conflicto. Y el conflicto ya no tiene más lugar. Es decir, los sindicalistas en la provincia del Chubut están dando un ejemplo fenomenal de que el conflicto no es la forma más positiva para lograr las cosas para sus representados. Y digamos, si hay alguien en la sociedad que tiene espíritu combativo por naturaleza, es el sindicalismo. Pero la pucha que están logrando cosas fenomenales. Casi 38% de aumento para el sector docente. Digamos, somos la segunda provincia en la República Argentina que ha dado... ¿No va a ser una campaña sucia? Yo creo que se está mostrando bastante sucia últimamente, pero a esas cosas nosotros no vamos a responder, no tiene sentido. Y en ese escenario electoral, ¿dónde se ve, digamos, la situación de enfrentamiento, de oposición, de discusión electoral más fuerte? ¿Con Macri a través de Mena, con Mena por sí solo, con alguien del peronismo? ¿Dónde, en esa estrategia, si se puede contar, dónde, digamos, está el adversario más fuerte? Yo creo que el adversario más fuerte de la provincia del Chubut es la historia que nos condena. Tenemos que resolver la deuda histórica dirigencial que tiene la política con la provincia del Chubut. Ese es el primer elemento central. En segundo lugar, si nosotros construimos ese Chubut uno y pensamos que todos debemos estar unidos en un proyecto de provincia, independientemente cómo pensemos, claramente el problema está fuera de la provincia, digamos, porque el ninguneo, el saqueo, el destrato, el maltrato, normalmente viene fuera de la provincia. Y tenemos que acostumbrarnos al interior de la provincia a no pensar igual, pero que el conflicto no sea la forma de vinculación. Porque un señor intendente que quiera ser candidato plantee una posición distinta no implica que sea un enemigo, simplemente plantee una posición distinta. Esa es nuestra mirada, para adentro. Y para afuera, el problema claramente lo tenemos con el nivel nacional. De los representantes del nivel nacional en la provincia no vamos a hablar, porque realmente es muy fácil criticar cuando no forman parte de la gestión, ¿no? Entonces ellos critican, dicen cosas, hacen falsas promesas, pero la realidad es que el problema de la inflación no lo resolvimos,
que las inversiones en la provincia del Chubut han disminuido casi en un 50%. Tenemos reducciones sistemáticas en los subsidios e intentos sistemáticos de entrar en el bolsillo de los chubutenses. Y en esa posición, el gobernador Arcioni claramente está en defensa de los intereses de la provincia del Chubut. Así que nuestra mirada tiene que ver con construir un proyecto político de orden provincial y entender que el problema está hoy fuera de la provincia. Por último, Claudio, y para ir cerrando la nota, alineamiento nacional. En algún momento Arcioni, hablando también con Pablo, conmigo, en algún momento, sí. Hablaba de su admiración por Sergio Massa. Esto incluso tuvo trascendencia nacional. Esa idea de alineamiento, incluso algunos dirigentes del Chusoto empezaron a armar aquí el Frente Renovador a nivel local. ¿Ese alineamiento persiste? La perspectiva política del gobernador tiene que ver con encontrar un espacio de equilibrio. Y un espacio de equilibrio y un espacio a nivel nacional que tenga la capacidad de acompañar a los chubutenses de alguna manera como en la historia de Chubut no hemos encontrado. Las definiciones a nivel nacional se darán en su oportunidad. Hoy el foco del gobernador y el foco del proyecto político de Chubut al frente está íntimamente asociado con la provincia del Chubut y realmente la mirada nacional en estos momentos no tiene un peso significativo en el proceso que estamos llevando adelante, ¿no? En algún momento se hablaba de que gente de los equipos económicos de Massa estaba colaborando con Chubut. ¿Esto es real? ¿Y en la conformación de un programa económico? Lo que es real es que hubo algún contacto con algunas personas del pensamiento económico del sector, un contacto inicial, una perspectiva de compartir alguna mirada, pero el foco hoy del plan estratégico de lo que se viene para la provincia del Chubut y la propuesta electoral de Chubut al frente, con Mariano y con Ricardo a la cabeza de este proyecto, tiene exclusiva mirada de orden provincial. Por último, mañana viene el gobernador. Mañana viene el gobernador. Tiene actividad aquí. ¿Actividad electoral proselitista recién a partir del 8? ¿Cómo tienen un poco armado en la agenda? ¿O está ahí, dibujada, la agenda, en lápiz? Y la agenda es difícil porque Mariano no es fácil para establecer agenda. Es un tipo que se mueve para todos lados y dice vamos para allá y sale corriendo. La agenda provincial tiene que ver con la agenda de gestión. Nosotros entendemos que la mejor forma de demostrar es seguir profundizando los resultados que hemos logrado. Y en términos de resultados yo quisiera destacar la figura de Ricardo Sastre y Puerto Madryn como ejemplo en la provincia del Chubut, ¿no? Nosotros estuvimos con Mariano en Esquel el lunes y martes y hemos visto tristemente una ciudad con turistas y necesariamente viene la comparación con Puerto Madryn, que es una ciudad turística. Con lo que esta diferencia implica, en Puerto Madryn encontramos resultados, en Puerto Madryn encontramos planeamiento urbano, encontramos orden. Cada vez que uno viene a Puerto Madryn hay algo nuevo, hay algo distinto, hay avance, con una infraestructura turística ejemplar que es un modelo para la provincia del Chubut. Entonces ese es el foco de lo que viene en la agenda nuestra. Encontrar los resultados para Chubut, encontrar, proyectar a la provincia del Chubut, modernizar Chubut, siempre con un espíritu de equidad, entendiendo que todos tienen que estar adentro del proyecto, no puede haber gente afuera. Los bolsones de pobreza que hay en otras ciudades, que felizmente no se ven con la gravedad que se ven en otras ciudades aquí en Puerto Madryn, es algo que tenemos que atacar, que tenemos que avanzar. Entonces, nuestra agenda es la agenda de gestión. De ahí no vamos a salir. Gracias, Claudio. Muy gentil. Muchas gracias. Hemos conversado con Claudio Blanchard, es el jefe de gabinete de asesores del Ejecutivo Provincial. Nuestro primer invitado. Tenemos más para charlar con ustedes después de la pausa. Canal 2.
12. La realidad del deporte, la política, la economía, la cultura. Siguen en el 12 con la misma consigna. Calidad periodística y amplitud de opiniones. Por eso nos siguen eligiendo. Porque contamos lo que pasa y por qué pasa. Nuevo diseño escenográfico, nuevas secciones y en todo, una sola constante. Dar lo mejor de nosotros a lo mejor que tenemos. Nuestros abonados. Canal 12. Cumplimos 20 años trabajando en equipo, con pasión y respeto, confiando en cada decisión y aprendiendo de cada experiencia. 20 años de sueños cumplidos. Vos también sos parte. Grupo Caleta, cumpliendo 20 años. Existen muchas maneras de disfrutar. Gaseosas Madryn te propone descubrir un nuevo horizonte, una nueva experiencia. Vinoteca Buena Cepa, para que todos los sentidos puedan encontrarse con las mejores bodegas del mercado. También regalos empresariales y una atención personalizada. Vinoteca Buena Cepa, San Martín 778. Teléfonos 447-2825 y 447-1783. Nuestra dirección en las redes. Comunicate. Comunicate. Canal 12 Web. Opiná. Opiná. Canal 12 Web. Informate. Informate. Canal 12 Web. Nuestra dirección en las redes. Canal 12 Web. Canal 12 Web. Bien, comenzamos un nuevo bloque de nuestro Sin Hilo de los precandidatos a gobernador de la provincia. La única mujer es quien nos acompaña en el día de hoy. Estamos hablando de Gloria Sáenz, ella es precandidata por el Partido Obrero. Ya la hemos tenido aquí en otras oportunidades, la actividad política ha continuado, pero bueno, también es de Puerto Madryn. No hay muchos precandidatos de Puerto Madryn. Hoy nos van a visitar dos y ella es la primera. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, primer dato, ¿por qué no hay candidato intendente? En esta oportunidad priorizamos la conformación de una lista a nivel provincial. Estoy muy orgullosa de decir que la lista que vamos a presentar a nivel provincial es una lista obrera y socialista, con candidatos que son trabajadores, militantes, activistas, que sufren y que combaten en la calle lo que es la necesidad y por los derechos y reivindicaciones de los trabajadores. ¿Alcanzaron territorialidad? Sí, eso es. Es parte de un proceso. Hay dos puntos que me parece bueno destacar. El primero es que es una lista federativa. Tenemos compañeros de Comodoro Rivadavia, de Trelew, de Rawson, de Puerto Madryn, de Lago Puelo, de Puyén. Son compañeros que militan, trabajan y se organizan en sus lugares de trabajo. Son trabajadores. Tenemos trabajadores estatales, docentes, de la cultura, de la música, obviamente mujeres, petroleros. Uh-huh. Metalúrgicos, del comercio. Es una lista compuesta por compañeros. Durante el 2018 estuvieron presos y organizando sus lugares de trabajo en este conflicto estatal docente que se vivió, uh-huh, en la parte pública, digamos, y luchando contra el pago escalonado, por la recomposición salarial, por el pase a planta, por estos derechos y reivindicaciones que con este ajuste que se descarga en los trabajadores está golpeando fuertemente, por el respeto al convenio colectivo de trabajo,
Y en la parte privada, con los trabajadores metalúrgicos del comercio y petroleros, también luchando contra lo que es el intento de sacar los convenios colectivos, de la flexibilización laboral que se vive. Así que la verdad que... ¿Ya militaban en el PO o fueron arrimándose, digamos, que también tiene que ver con una instalación territorial del partido? Sí, la lista refleja una construcción, el desenvolvimiento colectivo de la construcción del partido en la provincia. Yo lo que noto, ¿no?, con los años es que va creciendo, digamos. Sí, es así. Hay militantes del partido y hay trabajadores activistas que se acercan y que ven la necesidad de una nueva organización, de una herramienta política independiente de los partidos que gobiernan y que han gobernado la provincia en estos años, y que siempre estos gobiernos y los partidos que nosotros llamamos patronales, si quiere, clásicos, han defendido intereses contrarios a la clase trabajadora, contrarios a las mujeres, a la juventud, priorizando contratos, priorizando las ganancias y garantizando las ganancias de los grandes grupos económicos, petroleros, monopólicos, si se quiere, en detrimento de los derechos y las reivindicaciones de la clase trabajadora, de las mujeres y de la juventud. ¿Quién te acompaña como a la vicegobernación? La vicegobernadora es nuestra candidata Daniela Gordiola, es de Lago Puelo, es trabajadora de la municipalidad de Lago Puelo. Ella es ceramista, con artes plásticas trabaja. Uh-huh. Ella me acompaña como vicegobernadora. Y bueno, hablemos de los ejes de campaña. De alguna manera los has aclarado en la charla, pero si tuvieras que identificar dos o tres, cuatro, los que quieras, como ejes de campaña. Creo que el Partido Obrero se planta, como ya te dije, en una herramienta política de organización independiente que quiere llevar la agenda del trabajador, la mujer y la juventud a la mira. Porque siempre se descuida, siempre se ven los intereses de las empresas, siempre se ven los intereses de la patronal, y la descarga del ajuste se está llevando en estos momentos a espaldas del pueblo trabajador. El vaciamiento de la educación, el vaciamiento de la salud pública, esto de llevar también y de utilizar la campaña electoral para poner en la mira la agenda del trabajador, la lucha por los derechos y las reivindicaciones de la mujer. Esto es una gran oportunidad para eso, para plantear la organización. Nosotros, si bien participamos en este proceso electoral, sabemos que el ajuste hay que enfrentarlo ahora. Este ajuste nos lleva a que tengamos que organizarlos, a que salir a la calle para poder luchar por los derechos y reivindicaciones que están siendo sumamente golpeados, y que este gobierno provincial del Chusoto lleva adelante una línea en consonancia con el gobierno nacional y que ha llevado adelante en estos años el ajuste como se planteó también a nivel nacional. Nosotros tenemos una deuda externa provincial que es utilizada, y que todo el dinero que entra en una provincia tan rica con recursos como los tenemos ingresan directamente para el pago de esa deuda en detrimento de lo que son las necesidades de la población. En el recorrido, en la conformación de listas, bueno, me imagino que has recorrido la provincia de Chubut, has tenido contactos con tus compañeros de militancia en otros lugares. ¿Qué viste? ¿Qué cosas te han llamado la atención de lo que se ha encontrado en Comodoro, en Esquel, en La Meseta, en las poblaciones más pequeñas? ¿Con qué diagnóstico, si se puede, sos médica, llegaste? ¿Qué imagen te deja Chubut? Mira, con respecto al movimiento, o sea, al trabajador, la mujer y la juventud, yo veo que el pueblo de Chubut tiene una reserva de lucha y que se planta frente al ajuste y quiere quebrar el ajuste. El tema es que no acompaña lo que es la burocracia sindical, que muchas veces entrega esas luchas, desgasta en consonancia y buscándolo, proteger los intereses de un gobierno provincial que no ve o no quiere en realidad una salida a que la crisis la pague los que la generaron, y descarga en la clase trabajadora esta situación. Y los partidos que se
presentan como oposición han sido la ayuda que ha necesitado el gobierno para llevar adelante este ajuste. No plantean un cambio de política, la deuda externa provincial se quiere seguir pagando, tenemos una deuda de 1.000 millones de dólares, una de las grandes deudas, o sea, per cápita de la Argentina, nos coloca en los primeros puestos con 57.000 pesos que debe cada habitante del Chubut, una deuda que no se conoce cuáles fueron los créditos que se tomaron, dónde se utilizó ese dinero. ¿Cuáles son los intereses que estamos pagando? ¿Cuáles fueron las prioridades del gobierno provincial en la utilización de esos recursos? Creemos que es necesario hacer una pausa, ver el tema de qué es lo que en qué consiste la deuda y pagar lo que corresponda. Y los recursos que se distraen en ese pago, utilizarlos para el levantamiento nuevamente de lo que es la educación pública, de lo que es la salud pública, el tema del costo de la canasta familiar básica en la provincia del Chubut es superior a lo que plantea el INDEC a nivel nacional de 25.500 pesos para no ser pobre. Y tenemos trabajadores en la provincia del Chubut que son pobres. Y tenemos trabajadores, mujeres y juventud también, ¿no? Que son indigentes, que cobran menos de 10.000 pesos, que cobran menos de 25.000 pesos y que no pueden soportar esta crisis que se pretende descargar en sus espaldas y que se está descargando en sus espaldas para beneficiar a unos pocos. ¿La expectativa política cuál es, Gloria? Como te digo, el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, se plantea como una herramienta política independiente que ponga en agenda las necesidades del trabajador y aparte de eso tenemos idea de poder. Tenemos un plan integral, no solamente a nivel provincial, uh-huh, sino también a nivel nacional, un plan de gobierno, un plan de poder. No solamente es conformarnos, queremos hacer la mejor campaña posible, dando a conocer nuestros programas, explicando los conceptos que nosotros vertemos. Y aparte de eso, también la conquista de lugares en la legislatura me parece fundamental. El Partido Obrero, el Frente de Izquierda, tiene que estar en la legislatura. Hemos visto que por la legislatura se han pasado muchas veces negociados por atrás intereses que responden a una sola parte minoritaria de la población en detrimento de la mayoría y podemos utilizar la banca en la legislatura para ser no solamente voceros de los trabajadores y llevar proyectos que contemplen su agenda, sino también como un canal de denuncia que el Partido Obrero y el Frente de Izquierda utiliza a lo largo y ancho del país, como por ejemplo ha pasado con Néstor Pitrola o Romina del Pla en el momento de los denunciados del trasfondo de los intereses que se persiguen ante la sanción de una ley o un debate. Ese es el, digamos, la legislatura es un objetivo estratégico central. Sí, creo que es necesario. Y afirmar lo que se ha conseguido, ¿no? Lo que se ha logrado en elecciones anteriores. Sí, además, ya te digo, ninguno de los partidos políticos patronales que se presentan, de Acechuzoto, PJ, Cambiemos, dan una salida al trabajador, a la mujer y a la juventud. Gracias por la visita. Bueno, María. ¿Algún candidato de Madrid en la lista de diputados tenés presente? Sí, sí. Navarro Federico, que uh-huh, es trabajador y delegado de Aluar. Bien. Por ejemplo. Integra la lista como madrileño. Sí, ¿no? Sí, sí. Y dos cuestiones. Una, hay una charla abierta. Dale. El 6 de marzo en Comodoro Rivadavia por la cuestión del agua y la salida de la problemática del agua en Comodoro, donde va a estar nuestro primer precandidato a diputado, que es Gustavo Sarabia, uh-huh, y uno de los dirigentes del Partido Obrero de Caleta de Olivia, que
tan pegaditas están las ciudades y que viven este mismo conflicto. Eso está buenísimo. A las 5 de la tarde va a ser esta reunión abierta para poder charlar sobre este tema. Y también y el uso del agua por la industria petrolera, quiero suponer. Entre otras cuestiones. Mientras nosotros, los trabajadores, sufrimos y no tenemos las cuestiones básicas, los servicios básicos, se dilapidan en recursos que son depredados. Depredados y que necesitamos una reestructuración de nuestros recursos naturales, una nacionalización de nuestros recursos naturales para saber cuál es el gasto verdadero de producción, cuál es el gasto verdadero de distribución y a partir de ese momento nosotros poner en pie las necesidades del pueblo chubutense en particular, porque hasta el momento se garantizan solamente contratos y ganancias o porcentajes de ganancia de las petroleras en detrimento de una población. Imagínate que Comodoro Rivadavia es una ciudad grande que tiene este recurso tan valioso y sin embargo está atrasada, sufriendo cortes de agua, no solamente en época estival, sino durante todo el año, con los servicios disminuidos, aparte de los tarifazos que estamos sufriendo y que ya estamos pagando en cuotas y que son insostenibles para la clase trabajadora de afrontar. Gracias por la visita, bueno, como siempre, muy gentil. Bueno, muchísimas gracias. A vos. Gloria Sáez, candidata a gobernadora por el Partido Obrero, es otra de las voces que va a estar compitiendo electoralmente el próximo 7 de abril. Quien nos va a acompañar en el próximo bloque también es candidato, pero en este caso de Puerto Madryn por el socialismo. Canal 12. La realidad del deporte, la política, la economía, la cultura. Siguen en el 12 con la misma consigna, calidad periodística y amplitud de opiniones. Por eso nos siguen eligiendo, porque contamos lo que pasa y por qué pasa. Nuevo diseño escenográfico, nuevas secciones y en todo, una sola constante. Dar lo mejor de nosotros a lo mejor que tenemos, nuestros abonados. Canal 12. Cumplimos 20 años trabajando en equipo, con pasión y respeto, confiando en cada decisión y aprendiendo de cada experiencia. 20 años de sueños cumplidos. Vos también sos parte. Grupo Caleta, cumpliendo 20 años. Existen muchas maneras de disfrutar. Gaseosas Madryn te propone descubrir un nuevo horizonte, una nueva experiencia. Vinoteca Buena Cepa, para que todos los sentidos puedan encontrarse con las mejores bodegas del mercado. También regalos empresariales y una atención personalizada. Vinoteca Buena Cepa, San Martín 778. Teléfonos 447-2825 y 447-1783. Nuestra dirección en las redes. Comunicate. Comunicate. Canal 12 Web. Opiná. Opiná. Canal 12 Web. Informate. Informate. Canal 12 Web. Nuestra dirección en las redes. Canal 12 Web. Canal 12 Web.
Bien, iniciamos un nuevo bloque. Nos acompaña otro de los precandidatos a gobernador que pertenece a nuestra ciudad, a Puerto Madryn. Estamos hablando de alguien que, bueno, con una historia importante en materia de militancia política, Oscar Petersen. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, Ariel. Bienvenido. Bueno, un gusto y, bueno, un gusto poder saludar también a los televidentes. De vuelta en la ruta política. Es una ruta, nunca se abandona. Una ruta que nunca se abandona, que el que tiene realmente pasión por esto lo llevará por toda la vida. Es algo que se lleva adentro. Bueno, hablemos de la idea política, hablemos de la conformación de las listas, hablemos de cómo se dio todo este proceso hasta el 16 y qué está por delante. Bueno, primero debemos decir de que estamos muy optimistas por aquel fantasma que está rondando las estructuras tradicionales, que es la dispersión de votos. Uh-huh. Y esto lo he escuchado de ellos. No es cuestión mía, sino que lo he escuchado de ellos. Y una dispersión que viene, obviamente, por la corrupción que hemos sufrido todos los argentinos estos últimos años, del gobierno anterior y de este también. Y lo que ha pasado en la provincia, yo creo que son detonantes que no van a estar ajenos en esta próxima elección. Y otra cuestión muy particular y que se va a acrecentar, que tal vez no se haya tenido muy en cuenta, es la puesta en escena del tema del aborto el año pasado, que practicó una división en la sociedad argentina, y muchos creyentes, gente de fe o éticos que no se acercaban a la política por miedo de mancharse, hoy están decididos a ser partícipes de esta instancia, porque saben que si no, la cosa sigue igual, como se dice comúnmente. Así que estamos muy, muy entusiasmados con esto. Yo pertenezco a la Iglesia, ustedes lo saben, desde el año 2005. Estamos trabajando con muchos que activan, que son pastores, que van a las iglesias. ¿Podemos decir que queda una cuestión de religión, digamos? No, la religión no tiene nada que ver ni siquiera con la iglesia. No, es una cuestión de fe. Es una cuestión de ¿Y fe. ¿Y cómo, digamos, se engancha ese tema con la cuestión política en este caso, en el poder? Por eso que le explico que la gente tiene un término para ya ponerse en marcha, porque ya no puede aguantar más lo que viene sucediendo. O sea, hay que participar en política. Hay que participar, si no, no se puede modificar nada. Hay que ir a la arena de la política, a riesgo de aquello que dice es ingresar en la política y tirar la honra a los perros. Esto es lo que durante muchos años hemos escuchado. Bueno, es un riesgo que hay que correr, pero hay que participar, si no, no se puede modificar nada. Esta es la cuestión que se ha encarado fuertemente y yo creo que va a ser la gran sorpresa para la próxima elección, aquí en Chubut y en la nacional también. ¿Y en la integración de listas también refleja este acompañamiento? Sí, seguramente. Por ejemplo, para el municipio de Trelew, el primer concejal es el pastor Carlos Molina. Uh-huh. Así que bueno. Bueno, la primera, yo no he escuchado anteriormente que alguien con una actividad eclesiástica participando activamente. Y en Trelew, en Esquel, por ejemplo, bueno, han formado un partido municipal, lo mismo que en Trevelin, que vamos a ir con nuestra lista y con esos partidos municipales. Si bien no se logró hacer una alianza porque estuvo muy sobre la hora, pero vamos a ir con ambas listas, la provincial nuestra y la municipal de ellos. Eso para los municipios de Esquel y Trevelin. Después, en Trelew sí llevamos lista en Madrid, llevamos lista en Paso de Indio, cosa que ha sido una sorpresa para muchos. No llegamos a todos los municipios y no sé si algunos llegan a todos los municipios, pero bueno, estamos... ¿Y acá en Madrid? ¿En Madrid cómo tienen candidatos? Yo decía en la apertura, Maxi Mancini es precandidato intendente. Sí, Mancini, Maximiliano Mancini se llama, este va a ser el candidato a intendente, es un hombre joven, de unos 30 años, es el gerente del CEMAD, seguramente los que viven acá en Madrid sabemos de qué se trata. Sí, lo conozco a Maxi, por eso. Así que bueno, estamos... ¿Tienen definido el viceintendente o la viceintendente? Se está definiendo, porque mañana se reúne el Tribunal Electoral en Rawson y hay algunas cuestiones ahí que van a definir y ahí vamos a estar en condiciones de dar a conocer la lista completa. ¿Van a impugnar? O sea, la semana que viene. ¿Va a haber impugnaciones de parte del Polo? Y puede ser, porque hay una lista también, no la voy a mencionar porque por ahí se ofenden, que está pretendiendo que revean su situación
fue rechazada cuando se presentó al partido que la aglutina, y mañana posiblemente tengan la respuesta del Tribunal Electoral. Sí, había una situación con una lista dentro del Frente Patriótico. Ah, sí. Gente aquí de Puerto Madryn. Sí, lo mencionamos periodísticamente. Por delicadeza. Lo mencionamos periodísticamente en su momento, nos había llamado un poco la atención. ¿Qué pasó? Que en otros años el pueblo ha estado integrado como frente con el Chusoto. ¿Qué ha pasado esta vez? No es tan así. En el 2015 fuimos solos, superamos las primarias. Estuvimos entre los primeros cuatro y de ahí sacamos la experiencia. Sí, nosotros creemos en las políticas de Estado, no tenemos miedo a conversar con quien sea porque tenemos que generar políticas de Estado. Justamente esta electoral, que es un desastre, es una de las políticas de Estado que tenemos que conversar y en serio. La ley electoral, o el código electoral, como lo quieran llamar, y la ley de partidos políticos. Hoy tenemos una ley de partidos políticos que pretende hacer las dos cosas. No sirve. Vio lo que ha pasado ahora, todo el desastre que fue a partir del llamado a Arción y que llamó cuando a él se le ocurrió, porque no establece la fecha, y los otros que lo petardearon de mil maneras. Usted vio lo que pasó en legislatura. Sí, sí. Un bochorno. O sea que ahí tenemos que sentarnos, planificar y hacer una ley que nos contenga a todos y que todos sepamos cuándo van a ser las elecciones y cómo. ¿Ejes de campaña, ejes de propuesta política? Sí, de propuesta política, obviamente, nosotros llevamos, por ejemplo, en la seguridad, y no en la seguridad del policía en calle, sino un plan de seguridad integral que comienza con el fortalecimiento de la familia y termina así con la justicia y la policía. Todo un proceso que hay que encarar, porque usted escucha a distintos referentes hablar de qué van a hacer con la seguridad. Muchos dicen, vamos a plantear la cuestión en la prevención. Muy bien, ¿qué vas a comprar? ¿Más patrulleros, más policías vas a poner? El semillero sigue saliendo, del semillero sigue saliendo, porque todos pertenecemos a una familia, los muy buenos, los regulares y los malos. Todos salimos de ahí, y eso es lo que se ha descuidado en los últimos tiempos. Se la ha bastardeado con el clientelismo político, con el narcotráfico y con la corrupción. Hoy los sectores medios, y justamente los más humildes, son los que rechazan estos modos operandi que han tenido en los últimos años. De ahí va a venir la sorpresa. ¿Cuáles son los grandes problemas que usted nombró dos o tres ahí que me parecen tremendos, ¿no? El clientelismo y el tema del narcotráfico. Como identificación de lugares donde hay que poner más la mirada del Estado, digamos, no solamente con represión, con investigación, sino ¿por dónde? ¿Está en contacto con los pastores, digamos, usted, también? Usted ataca, una parte ataca, ¿no? Tiene que corregir a dónde nace el problema. ¿Por qué avanza el narcotráfico? ¿Por qué hay quien consume? ¿Por qué hay donde pueden vender? ¿Donde pueden tener clientes? Bueno, han encontrado clientes en la clase alta que dispone de dinero. Prácticamente no suena a eso, pero sí suena en la parte más humilde, que es la más perjudicada, porque de ahí los muertos que tenemos y todo demás no salen de la clase más humilde. Esto lo hemos visto aquí justamente en Puerto Madryn, lo podemos apreciar claramente. Entonces nosotros tenemos que fortalecer ese lugar, porque si no fortalecemos eso, no hay seguridad para nadie. Yo siempre digo a quien me pregunta, yo tengo la casa enrejada, pero tengo que ir a la panadería, tengo que ir al correo, tengo que ir al mercado, o sea que estoy seguro un tiempo mientras esté en mi casa, por ejemplo. No, acá el tema es que tenemos que estar todo seguro, o la gran mayoría seguro. Tiene que seguir, por supuesto, después la represión y eso, para los delincuentes que ya han tomado ese modo de vida para seguir así. Ahí sí hay que actuar, y con la dureza de la justicia con la policía y reprimir. Ahí no queda otra alternativa. Pero tenemos que evitar de que siga creciendo justamente esa situación. Oscar, ¿cómo está integrada la lista de diputados provinciales de precandidatos? Bueno, la encabeza el doctor César Javier Ayala. Me acompañó en la Secretaría de Derechos Humanos. En la Secretaría en la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero también como secretario en la legislatura desde el año 2011 al 2015, cuando pasé por la legislatura como diputado provincial. Pero este hombre es ampliamente conocido dentro de sus colegas y respetado, porque además
estuvo 7 años en la Fiscalía de Estado. Y esos 7 años en la Fiscalía de Estado lo centran como una persona de las más conocedoras de los organismos del Estado, porque es justamente la relación que tienen permanentemente. Así que es una joya dentro de la legislatura para todos estos temas. Conocedor de los temas del Estado. Es lo que necesitamos, tener gente capaz, con principios, y bueno, que no se vendan. Esto es lo que tenemos que proveer de personas de ese calibre, ¿no? ¿Y en la vicegobernación quién lo acompañó? En la vicegobernación es Mario Triviño, de Comodoro Rivadavia. Mario Triviño es un maestro mayor de obra, es inventor, ha escrito libros. Realmente es una persona muy inquieta en todo lo que hace a la sociedad. Ha presentado proyectos para hacer allí en el Chenque, en la parte superior, una confitería, porque también piensa que Comodoro Rivadavia debe girar hacia el turismo. La reconversión tiene que venir, no ha empezado todavía. Todavía seguimos con el petróleo, que es muy importante. La provincia prácticamente se mueve a través del petróleo. Pero el petróleo se termina, quedan menos de 20 años. Y tenemos que tener la reconversión ya lista para ese entonces. Si no, ¿qué va a hacer la gente de Comodoro Rivadavia? Y una de las cuestiones es el turismo. Porque Comodoro Rivadavia, aparte de ser hermosa a la vista y todo lo que tiene, es la puerta del sur-sur al turismo. Uh-huh. Tenemos que explotar eso. Además de la pesca, Comodoro, Camarones y Madryn, somos el polo pesquero. Tenemos que fortalecerlo. Lo hemos dejado prácticamente al garete. Esto es lo que ha pasado. La corrupción ha trabajado muy fuerte en esto. Esto tenemos que sanearlo y ponernos a trabajar en serio. Oscar, usted en algún momento de la charla, cuando empezaba, hablaba del tema de lo que ha disparado en cuanto a efecto político la discusión del aborto. ¿Qué nota usted que ha pasado en ese sector que usted definió como éticos, y su postura y su inserción ahora en la política? Cuéntenos un poco cómo fue ese proceso. Sí, yo por ahí digo la gente de creyente, y también menciono los éticos, porque a lo mejor no profesan ninguna fe, pero son éticos. Hay mucha gente ética. ¿Usted es una persona ética? No, por más que uno no esté identificado con una religión. Más que no esté identificado con una religión. Y usted identifica estos problemas seguramente que hemos tenido en los últimos años y no puede permanecer ajeno, porque le afectan a usted, a su familia, a sus amigos, afecta a la ciudad, afecta a la provincia, afecta al país. Esto es lo que se está viendo. En ese proceso hay gente que se acercó a la política. Sí, le aseguro. Eso quiero, le aseguro esa experiencia. Sí. Yo estoy viajando a Córdoba mañana para estar en una reunión de un frente que se está organizando, que se llama Frente Federal Familia y Vida, que va a dar mucho que hablar. Yo voy a participar en él a partir de este sábado que viene, y realmente va a dar el batacazo para las elecciones de agosto venidero. ¿Y cuáles son los temas que los unen, digamos? Los principios, eje, no sé cómo definirlo. Y sobre todo nos unen las cosas que han sucedido, que ya no se toleran más, la corrupción, el clientelismo político, todo esto que le mencionaba. Este es el detonante. Después llenamos la carpeta con los proyectos. Uh-huh. Pero el detonante es ese. No va más esto. No nos sirve más. ¿Qué es gente sin experiencia política previa, que nunca ha participado? Algunos sí, hay algunos diputados. Usted seguramente recordará a Cynthia Houghton. Sí. Bueno, es una de las participantes en este frente. Realmente gente prestigiosa, que ha dejado a su paso por el Congreso Nacional, siendo única representante, digamos así, de la fe, dejó muy bien parado al mundo de la fe allí en el Congreso Nacional. O sea que la expectativa del pueblo social es alta para esta elección. Muy alta, muy alta. Creemos que muy alta porque creemos en nuestras propias virtudes, pero también vemos el espanto que hay en las demás estructuras por la dispersión de votos que ya perciben que va a haber. Uh-huh. Inevitable, esto es inevitable. Gracias por la visita, Oscar. No, gracias a ustedes, muy amable. Muy amable. Nosotros aquí estamos llegando al cierre de nuestra edición del día de hoy. Hemos conversado con candidatos, hemos conversado de cuestiones institucionales de la provincia. Por supuesto que la ruta nos lleva al 7 de abril. Intentaremos en estos espacios seguir haciendo conocer a través de Sin Hilo opiniones, posturas y propuestas. Por ahora, nada más, nos despedimos hasta el próximo día miércoles. Buen descanso para todos, buen fin de semana largo y será hasta la próxima. Gracias. We'll be right back.